Hello, good evening, Carlos. Nice to see you. How are Good you? evening. All I am good? good. Yes. Did you go to the cemetery yesterday? And no. You don't practice those things, right? I don't practice. Exactly. You don't believe on those believers. Of those believings. Okay, ¿y lo demás? ¿Qué se hicieron, Carlos? Solo. Dígame, Jocelyn. Solo usted está, Carlos y Kevin. Qué bueno. Hello, teacher. Good evening. Good evening, tell me. Teacher, I'm working. But you will participate, right? Yes. That's great. Okay. Thank you, teacher. Gracias, Ada, gracias, Jancy, Gisela. What happened? No me estén apagando las cámaras, chicos, porfa. Bueno, por lo menos comenzarán. Aquí está mi nombre, guys. Y les presento la pantalla. Ay, se me olvidó que ya tengo respuestas acá. Permítanme, voy a borrarlas antes de enseñárselas. Select an option. Select an option. Select an option. Vamos back. Let's go back. Today we will finish the test. Perdón que todo lo tengo contestado. Yo quiero que participen. I want you to participate. Así que vamos a borrar acá y acá y también acá. Part 2 también. Guys, por cierto, hay alguien que escribió. No sé qué poner aquí. Y quién sabe, guys, si es un present continuous, cuál es la regla que estamos hablando. Guys, ¿me escuchan? Yes. ING. Yes, teacher, is a No verb solo to es el be. ver el verbo to be, Verb to exacto. be Verb to and the be. verb with ING. ING, exacto. Y ahí nos pusieron, miren, es que no sé qué poner aquí. Yo así como que, oh my God, yo creo que esta persona nunca ha estado en clases. ¿Verdad? ¿No creen? Por eso les digo, guys, no les den la respuesta a los compañeros que no se esfuerzan. Ustedes hacen un gran esfuerzo por estar en la clase. Y otra gente solo se gana el, ¿qué? El diploma y dice, ah, la teacher Vilma. ¿Y qué aprendió? Ni siquiera un present continuous. Por favor, guys. Hoy con los tutoriales, teacher, hay para poder ampliar más. Bueno, yo hay cosas que no las sé y me voy a un tutorial y entiendo. O Pienso si no tal. nos hacemos la pregunta acá. ¿Me entiende? ¿Cuál es el problema? De que hay personas que ni siquiera se conectan y simplemente tienen un certificado porque ya estudiaron, ya pasaron. ¿Pasaron dónde? Ni siquiera saben cuál es el verbo to be ni la regla del present continuous. No es justo. María, ¿me ayuda con la cámara, please? Can you help me? Or if you have any issues, como Jocelyn, que ya nos contestó, me avisa si tiene algún problema. Okay. Vaya, guys. Today we're going to listen this conversation. Ah, alguien me estuvo preguntando sobre las reglas que más o menos vamos a hablar de ellas. But let's listen, okay? Pongan atención, me ayudan a confirmar si escuchan.
Yo sé que no escuchan, guys. No. Every night. Yeah, I guess it is. Two. Ay, sí. Mire, Hi, no me Mark. escribe en Nice to see inglés, you Mari. again. I Hey, am where are you working driving, now? dice. I I'm working full am time for a driving. newspaper. I'm a ph Ay, sí. Tell me about your family, Catherine. How many brothers and sisters do you have? Well, I have four sisters: Annette, Sarah, Jill, and Liza. Wow, that's great. And do you have any brothers? Yes, I have three brothers: Ed, Mark, and Sam. And we all eat dinner together each night, all my brothers and sisters and my parents. How fun! It's like having a party every night. Yeah, I guess it is. Two. Hi, Mark. Nice Oh, to you can see hear, you right? again. Hey, where are you Yes, working teacher. now? I'm working full time for a newspaper. I'm a photographer there. Wow, that's interesting. Are you still living at home? No, I'm not. I'm living in an apartment with Jim. He's an old friend from school. So you're not married? No, not right now, but I am getting married this summer. Congratulations. Thanks. Three. Three. How often do you exercise, Sharon? Well, I go jogging about twice a week. Oh, really? And do you ever go to the gym? Yes, I usually go on Mondays, Wednesdays, and Fridays. Wow. How long do you spend there? Around 2 or 3 hours each time I go there. Well, you're not a couch potato. That's for sure. Four. Listen to this, Kylie. It says here, in Australia, most married couples have children. Oh, that's true. My parents have two kids, my sister and me. In my country, we have really big families. There are 12 people in my family. That's amazing. And are they all living at home? Well, some of my younger brothers and sisters are still in school and living at home with my parents. A few of us older ones are married with children. Are you all living in the same town? No, my two older brothers are single and working abroad, but the others live near our parents in the same town. Hello, O'Neill. Hello, How are teacher. you? Can you I'm help me great. read instructions, please? Okay. Wish. Listen. Listen to the conversation and select the correct answer. ¿Qué select? Select, select. Select. Select, select. Select. Intonation. Select. And select. Select. No es select Select. ni select, es select. C-T, select. Repeat, please. Select. Ah, very Select. good. Select, 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 select. Read again. Again. Listen to the conversation and select the correct answer. ¿Qué es corre? Eso es en español. Corre, yo corro, él corre y ella corre. The correct answer. Correct. The correct answer. Es que no es correct answer, es correct answer, ¿eh? Correct answer. Acordémonos de hacer el, ¿qué les dije, guys? El link entre palabras, ¿verdad? Entre. Ajá. Entre vocales o viceversa con las consonantes. Select the correct answer. Correct answer. Repeat everybody. Select the correct answer. Correct answer. Correct Select the correct answer. answer. Correct Correct Select the correct correct answer. answer. Correct ta, 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 ta. Correct Correct answer. answer. Correct No es correct answer. answer, correct answer, Correct correct answer. answer. Correct Okay, answer. very good. Number one, help me, guys. Who wants to tell me number one?
Catherine has, pero antes les voy a hacer un par de preguntas, a ver si pusieron atención. How many brothers and sisters does Catherine have? Seven. Catherine have, no. Seven. Es tercera persona. She has four sisters and three brothers. Ajá, ok, so she has four sisters and three brothers. Ok, so en total sería Catherine has... Seven sisters. Ok, va. Ya les pregunto la siguiente. ¿Is Mark living alone, solito? Yo siento que No. Solo es alone, okay? Or by himself. Mire, ese solo llevaría tilde. Esperen. Vamos a corregir. Solo. No, solo no lleva la tilde. No lleva la tilde. Ya me equivoqué. Solo, guys, es estar solo. Solito, pero solo significa únicamente, ¿ok? Igual, pero es así, va con la tilde. ¿Cómo se dice solo de únicamente? No, alone. Only. Solamente, ¿verdad? Exactamente. Ya. ¿Ven que está en español, guys? La tilde juega un papel bien importante, ¿verdad? ¿Sí? Miren, solo. De sin compañía y solo con tilde únicamente. Ok. So, is Mark living alone? No, he's not. ¿Qué? He's not living alone. Who is he living with? ¿Con quién? Who is he or who is Mark living with? He's living with his friend. He's with living with friend. His with a friend. Okay, with a friend. I don't hear you. Solo allá se escucho. Yeah. With a friend. Very good. Thank you, guys. Number three. Sharon usually goes to the gym. Three times a week. Perfecto. Entonces, esta es la respuesta. Ay, Dios mío, espérenme. No se me vaya a apagar esto. Pensé que era a mí. ¿Verdad? Mire, eso asusta. Eso ¿sí? asusta, pero I have my charger here. I am charging my computer now. Mira, ahorita sí le estoy cargando, ¿ok? Pero si le digo, ay, my battery is dying. ¿Qué significa eso? Dying. Oh. Muriendo. Está muriendo, se está acabando, ¿ok? Very good. But I have another question. How long does Sharon go to the gym? ¿Cómo me lo responden? Yo sé que ahí está la respuesta, pero quiero que ustedes me digan una respuesta como que, es que fíjate que la Sharon va al gimnasio tantas veces al día. Ajá. How often does Sharon go to the gym? Sharon goes to the gym 3 times a week. Goes. Muy bien. Goes. Tercera persona. Oh, super, super. Thank you, Kevin. Okay, so she goes or Sharon goes to the gym 3 times a week. Okay. Number four. ¿Alguien me ayuda? Somebody help me. Can someone help me? Some of the man's younger brothers and sisters. Okay.
Muy bien, Carlos, mire, aquí dice Junger, pero no, no es francés ni nada, simplemente hay un error ahí. ¿Cuál fue, Carlos? Que usted lo obvió, obvio, pero lo leyó bien. La R no tiene que ir ahí, solo es younger, y no es young, young. Si digo young, estoy hablando del Juancito, el young, el papa young. ¿Sí? Ese es ion. Ion. No es John. Es ion. Right? Acuérdense, guys. Así como la Y. Por ejemplo. Digo, yo-yo. Yuca. Se pronuncia bien, así va. Pero la Y en inglés no se pronuncia así. Les voy a poner un ejemplo. New Jersey. New York. ¿Miren cuál es la diferencia? ¿La escucharon? New Jersey. Jersey. New York. ¿Cuál es la diferencia entre la J y la Y? La Y no se leería como una I. La Y se lee como I. Gracias, Gisela. Applause for Gisela. Ah, ¿verdad? No, no, yo diría Gisela. No Gisela. ¿Verdad? Si fuera con J, sí. Pero si es con Y, I. All right? Your. York. Your name. Ok, good guys. So, ¿y qué quiere decir ahí entonces, guys? Some of the men's young, no, no. Some of the men's younger brothers and sisters. ¿Qué dice? Algunos de los hermanos y hermanas más jóvenes del hombre. Del hombre. Aplauso, por favor, guys. Reacciones, por favor. Por favor, reacción. Guys, estamos hablando de man, no de men. El hecho que lleve la S no significa que estemos hablando de hombres. ¿Cómo se dice hombres? Como le dije ayer. Men. Woman, women, o men y man, ¿verdad? Entonces, hey, las hermanas del hombre, o los hermanos y hermanas del hombre, no se confunda por la S. Ok. What's the answer, guys? Are working abroad. ¿Y qué es abroad, guys? Extranjero. Fuera del país, en el extranjero. El eso es un abroad, ok? Perfect. New work for me. Mira, y aquí me equivoqué, guys. The three, there are a mistake. Esta es, vea, number three was wrong, estaba equivocada, so it's, it was wrong, now it's corrected, ahora ya está corregida, ¿eh? Si gustan, tienen dudas, tómenle captura de pantalla. Vaya, let's continue. Number two. Ay, Dios mío, no. Es que siempre lo borro y siempre me salen las respuestas. ¿Verdad, Gisela? Que da cosa eso, va. Y menos mal que ya las había borrado, pero me quedan grabadas. Me quedan grabadas. Y todo fácil para ustedes, ¿no? Yo quiero que participen dándome respuestas, ¿ok? Permítanme. Oh my God. ¿Qué se me hizo la lección? Ahí estamos. Voy a borrarlo porque no sé, no, guys, no es justo de que solo les ponga las respuestas. Tienen que decirme qué piensan ustedes.
usando un present continuous, ¿verdad? Hoy sí. Help me read, somebody, please. Felicidades a esos guerreros que todavía están en clases. Mañana tenemos clases, no se olviden. Would you like to see a movie tonight? Repeat. Would you like to see a movie tonight? No would ni good, ¿verdad? Así como lo dijo la segunda vez. Would you like to see a movie tonight? Ajá. Sure. What time does it start? Estar. ¿Qué es estar? El verbo ser. Say you start. Estar. Carlos. Vamos a ver quién me ayuda. Estar. Yo no veo ahí, Carlitos. No veo esa ahí. Nadie me puede ayudar. Oh my God. Me hundo y nadie me ayuda. Estás, dígame, Juan, por favor, dígame. Carlos lo dijo súper bien, pero hay algo que no mucho cuando dijo estar. What time does it start? Todavía me pronuncia la E. ¿Alguien me ayuda? Start. Sigue lo mismo escucho. Kevin, dígame. What time does it start? Aplauso, please. Aplausos, guys. It starts. Mire, it's star, no it star, ¿verdad? It's star. Repeat, please, Carlitos, hoy sí. Esa E no se pronuncia. The city start. The city start. Me sigue diciendo da sire. Da sire. Repítalo, por favor, Kevin. Does it start? Ay, ahora it sí. Does it start? Okay, very good. Hoy sí. My dog is barking at some people outside. ¿Qué dije? Que el perro está ladrándole a alguien allá afuera. Una gente de ahí, ¿verdad? He's barking. Ok, miren, presente continuo. Ok, thank you. Entonces, what's the answer here, guys? ¿Cuál sería la respuesta? What's the answer? Ay, sí, ya se les enseñé. Good, ¿verdad? Justamente, así como lo dijo Carlos, ¿ok? Would you like, no solo do you like, hey, ¿crees? No, te gustaría, would you like, por eso ponemos el would, ¿ok? Would you like to see a movie? See a movie. Pueden decir see a movie. Guys, me están asustando. Why? I don't know what happened. My door just closed. Así de nada. But it's probably windy, ¿verdad? Y el perrito ladrando. Ay, ya, sí, don't scare me, please. Sigamos, teacher. Let's ignore it. Ignoremos eso, ¿verdad? Yes. But it's, yeah. That was weird. En serio, qué raro eso. Pero Dios nos cuida, ¿verdad, Carlitos? Dios está con nosotros siempre. Yes. He never forgets us. Nunca nos olvida. Okay.
Number two, can you help me, guys? Por favor, ayúdenme. Okay. Do you like horror movies? Do, ahora sí, sería do, ¿verdad? Do you like horror movies? ¿Te gustaría las películas de terror? No, ¿verdad? Te gustan, ¿ok? Por eso decimos do. Muy bien, thank you, Giselle. What about the number three? What kind of music does your friend Ricardo like? Muy bien. Otra vez, ¿cómo fluidez, please, Jancy? Repeat it. What kind of music does your friend Ricardo like? Muy bien. Kinda. Y si yo le digo, ¿y cómo te sentís con respecto al Bitcoin? Kinda. Más o menos. Eso es kind of. O sea, más o menos. Si solo digo kind of, es más o menos. Pero no, kind of. Acuérdense esa D con la O, ahí la unimos. Kind of. Okay, kind of. Very good kind pronunciation, of. Yes. Super. Number three, please. Number four. Sí, perdón. Sería. Does, ¿verdad? Does your friend Ricardo like? Sorry. Okay. No, let's continue with instruction. Well, part number two, okay? No, en serio, ya me dio cosa. I feel something weird. Mire, si salió un fantasma, le voy a, sacar la computadora para que lo vea. En serio. Don't be afraid, teacher. Thank you, Carlos. Thank you, but it's kind of weird. Sí, de verdad, está raro esto. Okay. Letter B. Letter B. Okay, letter A. Sorry. Complete the following conversation usando el present continuous. Dígame. Tell me. Want to say something? Hello? The instruction? Instructions? No. Don't worry. Just read the following number. How is your sister? She is studying these days. Pero si es pregunta, Yancy. Is she studying these days? De la entonación, otra vez. Is she studying? Okay. No, she is studying, ¿verdad? Is she studying these days? Is she studying these days? No, she's not studying. My daughter is not studying. She already finished. Ya salió. Okay, letter B. Mira, no, she is. Perdón, Jancy, Gisela y Carlos y Kevin. Yo creo que solo con ustedes estamos en la clase, así que dígame, Gisela. Tell me. Sí, Juan, no haga esa cara. ¿Y por qué no participa? Si usted ya lo sabe. ¿Por qué tiene pena? What are you afraid? Mire, ni yo que tengo cosas raras aquí alrededor me pasa eso. Y usted ahí. Ni siquiera me quiere hablar, no friegue. Usted me está mandando un fantasma, ¿verdad? Ah, you're sending me a ghost. No, yo no creo en eso. En serio, pero sí se siente raro. It feels weird. Okay, so, Gisela, please. No, she isn't. No, she isn't. She is working as a cashier. Juan. ¿Verdad que Juan es el que tiene un sonido raro, como que estuviera en el mar? ¿O solo yo lo escucho? Am I just listening?
No, I hear I am here too. I am hearing too. I am listening too. Okay, yo también lo estoy escuchando. Muy bien. Oh, I hear too. Yo escucho también. Okay, qué raro se escucha, ¿verdad? Ya ve, Juan, que usted algo tiene que estar haciendo. So, you're doing something to me. Usted algo nos está haciendo, Juan. Por eso nos están asustando. Anyways, I don't believe that. No, no creo en eso. But, yeah. It's working. Y en serio, guys, ¿quién estaba preguntando este ejercicio? En serio, ¿quién, verdad? Alguien que nunca viene a clases. Hay que ser justos, chicos, no hay que hacer trampa. Igual, la mentira uno mismo se la hace. Ok, number two. Help me. Me, teacher. Yes, Jocelyn, tell me. Is that David over there? Otra vez, ¿es ese David? Hey, ¿es ese David? ¿Is that David over there? ¿Is that David over there? ¿Is that, es ese? ¿Is that David over there? That, énfasis en el that, ok, one more time. ¿Is that David over there? Who is he waiting for? Very good. Who's who waiting for? ¿Con quién? Mire, lo puede poner contractado o con el who, apóstrofe S, o who is he waiting for. Como es pregunta, ya sabemos que el verbo to be va antes. The number two, letter B. Help, help, help. His girlfriend, Maggie, she is coming in on the bus. Coming in, viniendo. Coming in on the bus. Coming in on the bus. Otra vez, coming in. Coming in on the bus. Hey, good job. She's coming in the bus, okay? Vaya, ahí están los 25 puntitos. Dice. Fácil. Dígame, Gisela. Que tengo una existencia. Tell me, cualquier cosa que usted quiera, y si no la sé, le pregunto a San Google. Es que ese, is that, el that ese, lo confundo, lo escucho a veces como papá, that. ¿Cómo qué lo escucha? Sorry. Como papá en inglés, that. Ay, no, ese es dad. Da, 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 ¿sí? Como el daddy, yankee, daddy. Ese es that. ¿Ok? Todos. Así como dice Gisela. That. ¿Ok? Lengua y dientes. That. No es that. 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 ¿Ya? ¿Así? Pronúncialo pues. Tell me. That. 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 No le veo la lengua ni se la escucho todavía. That. 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 Es que no saca la lengua, por eso no le sale y por eso mismo se confunde. That. 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 No me. That. Muérdese la lengua, vaya. Así. A mediado. La lengua y los dientes de arriba. That. That. Ahí vamos. Vamos a ver, Carlos. Repeat. That. Pero sáquela sin pena. That. Yo sé que yo tampoco me cepillé, pero ni modo. Se las tengo que enseñar. That. A ver, that. That. Así como lo está haciendo Carlos, that. Gisela. Yo no veo que usted exagere esa TH that. Con that. El otro que me dicen three y es lo mismo, three, ¿verdad? Lengua, lengua y dientes. Kevin, repeat that, that. That. Un super aplauso, super nice. All right, Jancy. Mire, es que así como lo hace Kevin, si no tenga pena de sacar la lengua, that. Gisela, ¿ok?
Love. Okay. Exactly. That. Juan, show us. That. No le veo la lengua. Si no la saca, no la está haciendo bien. That. Tampoco. Ustedes son mis testigos, guys. Ustedes son mis jueces. That. ¿Le hacen así o le hacen así? That. Ah, ya va queriendo, ya va queriendo. No tenga pena, Juan. Guys, it's raining. In Suchitoto, it's raining. Is it raining in your house? No, not yet. Pero sí dijeron que iban a haber lluvia. Iba a llover, sí, that's ahora, normal, sí. Okay? But here it is raining. Do you hear? ¿Escuchan? No. No. No, I don't. But it's raining. Yeah. Okay? Presente continuo. Miren, vaya. La última, entonces, guys, vamos con la última parte. Creo que ya casi. ¿Qué hora es, guys? Miren, ya vieron mi pantalla, tiene las 9:05 todavía. Oh my God. Ya vieron, ¿verdad? Ya vieron. Y no lo ha cambiado. Somebody, ay, no sé qué diablos pasa, en serio. No sé qué hacerle, fíjese. It's weird. That's weird. Ya vieron, ¿verdad? Pueden ver esto, guys. Miren. Ire. ¿Ya vieron? ¿Sí lo ven o no lo ven? Yes. It's like blinking. Yes, it. Blink it. It's blink it. Y tiene las 9:05 todavía. Oh, my God. That's crazy. Ya, lo mismo. Ve. De nada me sirvió borrar las cosas. Porque otra vez me salen. Oh, my God. Vaya. Démosle, por favor, con la siguiente instruction. Can you help me read? Espéreme, ahora le voy a pedir a Ada que nos ayude. Al fin, Ada está en la clase. En serio, wow, Ada. Qué bueno que ahora sí está en la clase. Good evening. Instructions. Good evening. Ada. Mire, con ese good evening casi que me dice, váyase a dormir, teacher. Good evening. No, hombre. Dele. No fui yo ni ninguno de los alumnos. Alguien se rió ahí. Good evening. Ok, ahora, dígame. What's the answer? Choose the correct word. Dígame la respuesta, please. Yoga. I practice yoga. No, I don't practice yoga. Y no es yoga. ¿Qué les dije con la Y? Yoga. All right. La Y se pronuncia como I. Ok, vamos, Ada, pero léame la respuesta completa, por favor. Jay does yoga every morning before breakfast. Breakfast. Otra vez. Breakfast. Jay does yoga every morning before breakfast. Go. Jay does yoga every morning before breakfast. This yoga, this or does? Does yoga. Every morning before breakfast. Corrido. More fluency, please. Jay does yoga every morning before breakfast. Jay does yoga every morning before breakfast. Okay. Si le pongo el breakfast, fuera como pregunta, ¿verdad? Entonces simplemente, Jay does yoga every morning before breakfast. Okay, thank you. Number two, guys, please help me. How often do you go swimming in the summer? How often do you go swimming? Okay. Go. Number three.
I sometimes play baseball with my friends. Okay. I sometimes. Difícil para mí incluso. A veces uno dice solo sometimes. ¿Sabe cuál es la diferencia entre sometimes y sometimes? Do you know the difference? Sometimes. Se escribe lo mismo, pero sin la S. Y aparte, sometime. Se las escribo. Ay, es que en serio, que esta cosa está rara, guys. Se las escribo ahorita. Algunas veces. Exactamente. Alguna vez. Sometime. Pero digo, sometimes es a veces, no algunas veces. ¿Ok? Si yo diría entonces, sometimes sería algunas veces. Pero aquí digo sometimes, o sea, a veces. Creo que hay diferencia, ¿verdad? Algunas veces o a veces. ¿O no lo sienten así? Hay un poquito de diferencia. Para mí sí. Ok, para mí sí existe. Pero sometimes, junto, a veces. Alguna vez. O sea, como alguna vez te voy a ver. Ok. I'll see you sometime. Pero ay, y te veo a veces. I see you sometimes. ¿Sí? Nada que ver, ¿verdad? Un significado completamente distinto. Let's continue, guys. Please help me read el último. Con ustedes sí lo voy a terminar porque tenemos tiempo. Okay, we still have time. Así que los que quieran leer, denle, por favor. Read for me, ¿ok? Raise your hand. I don't hear anyone. I don't hear you. Oh. Yancy, ok. Si nadie más levanta la mano, la lee solo usted, ¿ok? Go. Levanten la mano, chicos, porque. No importa, usted no, siga leyendo. Después Gisela también, ¿ok? Más grandecito, please. Happy. Can you zoom it? Zoom it. Puede hacerlo más amplio. Zoom, ¿sí? Como la aplicación. Zoom significa agrandar. Can you zoom it, please? No zoom. Zoom it. Acuérdense, la S es así como de avispa. Perdón, la Z. Zoom. Ok, zoom. Ok. Can you zoom it, please? Yeah, of course. Ok. Dele, pues. Can you see now? Yes. Do you see better? I can see better. Thank you. Okay. Audrey Tautou. Audrey. Yo supongo que se llama Audrey. Yo no sé cómo se pronuncia, pero yo lo que sí sé es que la E se pronuncia como I. Ok, Audrey. Okay. Audrey Tautou is a young French actress. She has fans around the world. Here are some interesting things about fans around the world. The what? The world. The world. No le escucho bien, fíjese, es la palabra que más me costó en inglés a mí. Me cuesta todavía. Y nunca la dije yo bien. Pero ahora sí, obvio. World. World. Otra vez la lengua, guys. World. World. Okay. No yet. No. World. Ahí sí le salió. World. Practíquelo. Vamos a practicar. Yes. Here are some interesting things about Andres' life and career. Mm-hmm. Career. Carrera.
continue? No? Yeah. Yeah, please continue. 1978, Andres is born in... 78. De 7 a 8. 78. Ya lo voy a punchar con los números. Pay attention on the numbers, ok. Aunque usted ya se puede un montón de números ya, sí, pero 78. 78. Audrey is born in Beaumont, France. Is born in Beaumont, France. Beaumont, France. Miren, en serio, guys, yo estoy aprendiendo francés, pero se difícil. Francés es difícil. Pero lo que entiendo es que la A con la U se pronuncia como O. Entonces sería Audrey. Audrey is born in... Audrey y esa born... A U sería también casi lo mismo. Beaumont. ¿Cómo dice, Carlos? Beaumont. Beaumont. Ay, vaya. Ya conoce, ¿verdad? Ahí quizás. O he escuchado de la ciudad. Je ne parle pas le français. Tu ne parles pas français pas. Parlez-vous aussi le français? Je ne parle français pas. Tampoco. No me acuerdo cómo se dice. C'est difficile. But, pero. Después que nos enseñe Carlos francés. Oiga, es que mira, en serio que le sale bien. Sí, Carlos. Vamos a practicar, Carlos. Ahí me manda un WhatsApp. Porque mire, yo aquí, yo estoy entrando por el francés, yo estoy, sí, estoy aprendiendo. Y algún día, one day, someday, ¿vea? Sometime, en algún momento, I will speak. Je vais parler français. Voy a hablar francés. Perfect, perfect, creo yo. Todo lo que uno se propone, lo puede cumplir, guys. Todo está en su mente. Okay. Así que sería entonces is born in. Okay. Andrew is born in Beaumont. Beaumont, France. Yo France, ¿verdad? No, France. Y eso es lo que me cuesta, guys. Eso cuesta también porque uno igual a R dice France. En inglés France. Y en francés la R es diferente y yo siempre la pronuncio como que fuera en inglés, no como en francés, y eso es lo difícil. C'est difficile. Ok, continue, please, Jancy. De verdad que ya no escucho, guys. Ya no escucho. It's raining really heavy. No, Gisela. Gisela. No, dele usted. Siga, así solo ustedes, Gisela y Carlos van a leer ahora. O sea, continue. Tiene más que leer. You have more to read. Okay, 1980. ¿Y la S? 80s. En los 80s. Eso quiere decir en los 80s. En 1990s. En 1990s. Ay, sí que me la ponché con los números, ya vi. Yes, I don't practice the number. Okay, Andres, ¿cómo se pronuncia, teacher? Yo supondría que por ser francés sería Audrey, o sea, la AU en francés es, ya sé que se pronuncia como O, así que supongo que es Audrey. Audrey es. ¿Verdad que sí, Gisela? Dale, ay, Gisela. Usted sí se la puede. No, es que veo una serie y así se llama una señora. Pero ¿verdad que se llama O? ¿Verdad que esa A-U Audrey. Es como O? Audrey le dicen. Ah, ya vea. Ay, no ando tan perdida. Así es que mire, je vais à bois de l'eau. O sea, el O se escribe agua y se pone así. ¿Han visto? ¿Alguna vez han visto, guys? Mira, aquí tengo algo. Y dicen, eau de parfum, eau de toilette. ¿Han visto las lociones lo que dice, verdad? Ah, agua de no sé qué, eau de toilette, eau de no sé qué. Va. Entonces la AU en francés igual se pronuncia como O. Ya nos lo confirmó Gisela.
¿verdad? Es que, oh, entonces, sí me acuerdo. Es como la palabra también en francés, es, se escribe aussi y es aussi, aussi. ¿Perdone? Como el también en francés es aussi y se escribe au. Aussi. Je suis, de yo soy. Sui. Espérame, en serio, necesito audífonos. Permítame, guys, no escucho nada. I cannot hear, guys. Sorry. No me gusta tener audífonos. I don't like to have my earphones. Pero ni modo. Wait a moment. No, I cannot hear. I don't hear. En serio, no oigo casi nada. Barely. Almost anything. Y Carlos, tú puedes de ¿cómo se llama? ¿Lo has aprendido o solo por? No, lo quise aprender así de manera autodidacta, pero lo dejé porque me costaba la pronunciación. Es lo más difícil. Yo igual, pero estoy priorizando inglés, pero luego quiero entrar al francés, pero sí, cuesta un montón. Quizás me voy a inclinar por portugués, un poquito más llevadero. Yo el que he estudiado es el alemán. Ay, no, pero ese sí es, la pronunciación es más complicada. Es peor el chino, guys. Chinese is the worst language to learn. Algo escucho de ahí. Chino mandarín. ¿Alguien más sabe otro idioma o lo ha estado aprendiendo? No. A mí me interesa el alemán. No pude. Sorry. ¿Cuál, Kevin? No. Sorry, teacher. ¿Cuál, Kevin? Alemán y japonés. Ay, ay, ay. Japonés también, porque se parece al chino. Es difícil, sí. En serio. Miren, yo estaba en la Universidad del Salvador y nos daban cursos gratis de chino mandarín. Y yo, créanme que no. Cuando comencé a ver los garabatos, ellos les dicen caracteres. Yo ya dije como que no, eso no es para mí. En serio, es súper difícil. ¿Y sabían que es el primer idioma más hablado en todo el mundo? Y debemos de aprenderlo. Cualquiera pensaría que es inglés y el primero es chino mandarín. ¿Saben cuál es el segundo? El inglés, español. El español. El español. El español. El tercero creo que es el inglés. Que el español es complejo también, pero para mí el inglés ahorita está siendo, ahí lo llevamos. Pero mire, el inglés de verdad es bien fácil. Si solo se aprende la estructura, solo se aprende, digamos, el auxiliar, y ya está hablando en pasado, en futuro, solo se aprenden los verbos. Imagínense en español y en francés. Conjugamos un montón. ¿Cuántas conjugaciones, verdad? Yo soy, tú eres, él es, ellos son, no sé qué. Y en pasado, yo fui, tú fuiste, fue, fueron. Y en inglés, I am, you are, she is. Y esas son las tres grandes conjugaciones. Y en pasado, I was, they were. Was y were. O sea, es súper fácil en inglés, en serio. Yo considero que él es el idioma más fácil.
aunque la pronunciación sí es difícil, y la escritura ya no digamos, ya sea, a mí se me olvida a veces ponerle la doble P, la doble, lo que sea. Pero igual, guys, lo vamos a lograr. Sí, obvio que lo van a lograr. Terminemos de leer, por favor, porque ya nos quedan como unos 3 minutitos, yo sé que entré tarde. Pero igual, vamos a terminar. Please continue reading, Yancy. El último párrafo que le toca, porfa. Audrey acts in plays, especially comedies. Acts in plays, especially comedies, in high school. After that, she goes to acting school. She wins the acting school. Goes to acting school. Mm-mm. Carlos, por favor, ayúdeme, por favor. Acting school. Tampoco, Kevin, por favor. Por favor. Ponchado. To acting school. High school. No, acting school. Ay, anda más perdido, Kevin. Gisela, ¿cómo era? School. Ahí está, vea. Acting school. No, acuérdense que no hay una E para que la pronunciemos. ¿Ok? Acting school. Uh-huh. Nunca vamos a terminar, pero vaya, sigamos leyendo. Mejor vamos a contestarlo y lo vamos a dejar la lectura para el día de mañana, ¿ok? Teacher, pero primero lea usted y después nosotros, porque esa palabra, créame que lo leí como 5 veces y mal, entonces. Mire, cuando yo estoy queriendo leer francés, si ahí me poncha. Ahí me poncha todo el tiempo, el Duolingo me poncha y yo. Pero no me sale. ¿Sabe qué me dicen? Saltemos este ejercicio por el momento. Teacher, va que el italiano es más fácil. Hola, Gisela. El italiano es más fácil, va que sí. Es un poco más fácil, considero, aunque no he intentado hablarlo, o sea, no he intentado aprender, pero es más fácil porque, igual que el portugués, solo se aprende como los símbolos esos raros que tiene, y igual como el italiano lo lee tal y como usted lee en español, ¿verdad? Yo sí, estuve en Italia y te entendía en el español. Así que es muy parecido. Es bien parecido, pero no creas, ya es. Póngase a ver noticias en la tele de italiano y usted se va a quedar como que no entendí mucho. Es difícil también. Dígame, Carlos, estaba diciendo algo, pero es que casi no le oigo. Solo decía, el italiano es molto facile. Molto fácil. Ay, ya ve, él sí. Yo creo que es mucho más fácil por eso, porque como lo lee, lo escribe y está bien parecido al español. Así que, guys, métale al inglés, ¿ok? Ya. Y nos vemos, guys, todos en francés. Hola, Chancy. After that, she goes to acting school. No, acting school, no. Ya la lectura ya, yo pensé que me iba a decir algo más. Aquí no. Les dejo las respuestas, porque en serio no puedo escuchar y estoy gritando. Okay, ya me duele un poquito la garganta. Aquí les dejo las respuestas. Mañana leemos, mañana hacemos repasos de simple present y present continuous. Ok, por el momento aquí nos quedamos porque en serio no oigo nada y mis audífonos. Ok, teacher, no los tengo. Ya vi que no están acá. Entonces no escucho y estoy gritando demasiado. Okay. Solamente copien las respuestas. Si hay alguna duda, mañana, por favor, la aclaramos, ¿ok? Yo, en serio, tengo que cortarles, Guy, porque no escucho nada, en serio. Tengo que estar okay, así. Teacher, good night. Good night.
Have good a good night. Night too. Thank you for being good guys night. Here in the class, okay? Hoy sí los dejo porque estoy gritando y no los oigo. Y solo estoy gritando por gusto. See you tomorrow. Bye bye. Take care. Ni siquiera puedo terminar la clase, guys. Ni siquiera eso. Estamos mal. Pero nos vemos mañana. En algún momento termino la clase. Bye, bye.